compañeros. Hoy vamos a ver el tema de carrera de perfil. Vamos a explicar las cuatro fases metodológicas de la enseñanza, que son la explicación, la demostración, la ejecución y la corrección. Ok, nuestro equipo está conformado por Carmen Flores, por Andrés Alejandro Monterde y por Octavio Muñoz y su servidor Jorge Medel. Hola, yo soy Octavio y voy a explicar un poco sobre el fundamento de carrera de perfil. La carrera de perfil como tal, podemos decir que es un concepto en el cual nos va a permitir desplazarnos de la manera más adecuada y rápida sin dejar de ver el balón. Esta carrera es utilizada por todos los jugadores, incluyendo el portero, debido a que nos ayudará a desplazarnos de una manera más rápida y con cierta torsión de nuestro cuerpo para desplazarnos hacia el frente más rápido. De lo contrario, si esta carrera de perfil no se llega a realizar, se tendría que hacer las carreras corriendo hacia atrás, lo cual es más lento y provocaría tanto una mala defensa como un deficiente ataque. Mi nombre es Andrés Alejandro Monterde. A continuación les voy a demostrar la carrera de perfil. A continuación les presentaremos diversos ejercicios para realizar el mismo fundamento, ya que existen diversos factores para su realización. Big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Los errores más comunes que encontramos en la carrera de perfil es que cuando vayan a hacer el cambio de dirección o cambio de perfil, se equivoquen y lo hagan por detrás. Entonces esto hace que pierda de vista el balón. Otro error común es cuando van corriendo y cruzan las piernas, entonces pues esto hace que se puedan caer. Otro igual error es que se desplacen, pero se desplacen saltando, entonces esto hace que pierdan velocidad. Otro error es que pierdan de vista el balón, entonces esto hace que pues no tengan visión de dónde va a caer el carrera de perfil. Mamá.